Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente en una nueva edición de Viajeros TV, un medio, un lugar donde nosotros vamos a comentar, hablar y sobre todo capacitarnos, conocer todo lo que tiene que ver con el tema turístico. Encarnación sabemos que es la capital o queremos, pretendemos ser la capital nacional de turismo y realmente se están haciendo las cosas muy bien. Estamos viendo resultados, vemos que muchísima gente se acerca a Encarnación y bueno, bienvenido invierno, empiezan a partir de la semana que viene las vacaciones de invierno, tenemos un montón de chicos en casa que no saben qué hacer. Tenemos que hacer algo para que ellos se diviertan. Y bueno, justamente este es un lugar donde le vamos a contar qué se puede hacer en estas vacaciones de invierno sin gastar mucho, sin viajar a lo mejor lejos de nuestras ciudades y sobre todo de Encarnación e Itapúa y sobre todo empezar a trabajar en este espacio que a veces no estábamos acostumbrados a recibir turistas de otros lugares, ¿no es cierto? Bueno, aprovechar este invierno para capacitarnos y para atender a esa gente, a esos familiares o los turistas que vienen de otros lados para conocer nuestra hermosa ciudad. Y justamente empezamos con este tema. Hoy se lanzó la temporada de invierno, donde la Municipalidad de Encarnación, a través de sus secretarías, sus directorios, como por ejemplo la Dirección de Cultura, de Turismo, de Hace Urbano, de la Playa San José, se reunieron a contarnos un poquito qué es lo que tienen para ofrecer en estas vacaciones. Y primero vamos a mostrar este video que pasaron justamente en ese lanzamiento, en esa apertura, digamos, de temporada, la primera vez que se hace una apertura de temporada de invierno, sobre todo en Encarnación. Veamos este video donde nos cuenta un poquitito qué es lo que tenemos para mostrar, no solamente para nosotros, sino también para el mundo, ¿no es cierto? Veamos esto juntos. Y justamente sobre este tema hablamos con la directora de turismo de Encarnación,
la señora doctora Mónica Benítez, quien nos contó, quien nos invita a todos a participar de este programa, que realmente es interesante darle un acompañamiento, preguntar, acercarse a la sala de informes, en este caso a la dirección de turismo de la municipalidad que se encuentra en el Sambódromo, donde ahí le van a ir explicando, contando todo lo que tiene este programa interesante para estas vacaciones de invierno. Hablamos con Mónica, quien nos contó, y además los invita a participar de esto, y también a empresas o entidades sin fines de lucros que están organizando, piensan hacer algo en sus barrios, se acerquen a la municipalidad, se acerquen a la dirección de la juventud también, para contar y que se promocione todos los eventos que se están preparando para nosotros. Vean la nota. Bueno, nos encontramos con Mónica, la directora de turismo de Encarnación. Contanos, el invierno se viene con todo, pero acá hay mucho calor de hogar. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente que viene a visitarnos? Hola Miriam, hola a toda la revista Viajeros, a todo el programa Viajeros, vea por las redes sociales, por los medios de comunicación. Bueno, Encarnación se está preparando para recibir a todos los turistas en estas vacaciones de invierno y también para que el propio ciudadano encarnaceno pueda disfrutar de las diferentes actividades que vamos a tener en nuestra ciudad en estos días. Tenemos un amplio calendario, tanto realizado por el sector privado y por el propio municipio. Las actividades que realiza el municipio son totalmente gratuitas. Vamos a tener actividades deportivas, fútbol, básquetbol, artes marciales, zumba en la playa. Vamos a tener actividades culturales a través de la Dirección de Cultura, festivales, retretas. Vamos a tener también un concierto para los jóvenes. Bueno, y así estamos trabajando conjuntamente con todas las direcciones competentes de la Municipalidad de Encarnación para que la gente venga a disfrutar estas vacaciones de invierno, para que venga a vivir Encarnación en vacaciones de invierno. Y que no solamente estemos en la agenda de las personas en un determinado o dos determinados meses del año, sino que todo el año, que Encarnación esté en tu agenda todo el año. Esa es la idea del municipio, que la gente ponga Encarnación en su agenda todo el año, con diferentes eventos que tenemos, seminarios, congresos. Bueno, y estamos aquí prestos y vamos a cerrar ese domingo 22 con un gran festival que se denomina el Festival de Invierno, que queremos que sea ya algo fijo en la ciudad de Encarnación para todas estas vacaciones de invierno. Muchísimas gracias, Miriam, gracias por el acompañamiento y gracias por ser la embajadora de la ciudad de Encarnación. No, por favor, y contanos, no solamente la gente de afuera, sino que empezar a que el encarnaceno mismo empiece a disfrutar de estas actividades, que salga un poquitito de la casa, del calor de la casa, y que se encuentre con todas esas actividades fuera, ¿no es cierto? Porque sé que es un esfuerzo muy grande por parte del municipio y también de las empresas que invierten y que están en este tipo de actividades. Sí, exactamente. La idea es que el propio encarnaceno también disfrute de su ciudad, no solamente el turista, sino que también el propio encarnaceno, vengan las familias, los niños, a disfrutar de lo que tenemos, de ser la ciudad más bella del Paraguay, el destino más visitado. Entonces nosotros como encarnacenos tenemos que querernos primero, valorar lo que queremos, lo que tenemos, conocernos y entonces dar a conocer todo lo que tenemos, ¿verdad? En cuanto a lo cultural, en cuanto a lo histórico, porque tenemos que vender Encarnación desde su propia historia, desde lo que fuimos a lo que somos ahora. Entonces le esperamos también a todos los encarnacenos, a los ciudadanos, que vengan a disfrutar estas vacaciones acá en la costanera de Encarnación y que, bueno, y que seamos nosotros quienes cuenten a las personas de otro lugar todo lo que tenemos en esta ciudad. Alguna vez recuerdo haber dicho que el turismo no nace, el turismo se hace. Vos podés tener los atractivos naturales más impactantes o imponentes en el mundo, pero si la mano del hombre, de la mujer, no le dan un valor agregado, esto se pierde. Y tenemos como experiencia acá en el departamento de Itapúa los Altos del Tembé, de 120, 130 mil habitantes de Encarnación, seguramente ni 5 mil no conocen ese lugar. El patrimonio de la humanidad, las ruinas, las reducciones jesuíticas de Jesús, de Trinidad, hasta que los españoles no vinieron acá a recuperar lo que habían dejado los misioneros y se presentó en las Naciones Unidas,
y fue declarado patrimonio, nosotros no nos dimos cuenta de lo que estábamos teniendo. Por eso que este tipo de iniciativa tiene mucho que ver con esa intención. Yo le agradezco a Mónica su entusiasmo para convocarnos a movernos en este sentido. Y hay que moverse. No cuesta hacer un calendario. Fácil. Te sentás o copiás o inventás. Pero si no hay el compromiso de los distintos exponentes que son los que llevan adelante esto, y no solamente en el tiempo de vacaciones, de invierno o de verano, sino, como lo dijo muy bien Mónica, todo el año. Un país se jacta de ser un atractivo turístico como Italia, México, España, Brasil, porque tienen, proyectan actividades todo el año orientados a distintos sectores, a la juventud, a la niñez, emprendimientos deportivos, culturales, sociales, que hace que la gente se siente de alguna manera identificada con eso. Digo, esto me interesa. Hay un congreso de artistas, hay un congreso de médicos, hay un congreso de científicos, y en el internet se pueden informar y participar en consecuencia, porque esto también va a estar en internet. Y mucha gente de muchas partes del mundo se va a enterar de esto. Pero si solamente somos cuenteros y nos llevamos adelante estos proyectos con el compromiso de todos los sectores, otra vez se pierde. Tenemos la suerte de vivir en un crisol, una zona que es un crisol de raza. ¿Quién aprovecha ese crisol de raza? Yo quiero hoy ir a ver un poco a comer una comida alemana. Estáis por ahí, hay un restaurante de comida alemana, ni de música alemana. Yo que soy árabe, quiero ir a comer una comida árabe. No hay. Tienen suerte los japoneses. Por ahí de paso, más o menos, los italianos y por ahí no nos quedamos. Y por ahí, si querés comer comida típica paraguaya, mejor andate al argentino, que a ver si lo seguís por allá, porque acá no hay. Y si hay, son lugares que no tienen el atractivo ni tienen las condiciones como para que venga un turista potencial de distintas partes y quiera ir a comer un caburé o un sollo, una sopa, pues tiene que espantar las moscas y qué sé yo. Tenemos que poner en condiciones. Por eso digo que es importante el involucramiento de todos los actores de una comunidad para que esto tenga una base importante y una proyección más importante aún. Ahí conversamos con la directora de turismo, Mónica Benítez, quien nos contó un poquitito, a grosso modo, de las actividades que se planifican para estas vacaciones de invierno, y sobre todo aprovechar que los chicos se están en casa, llevarlos a hacer deporte, no encerrarnos, a lo mejor por más que haga frío tenemos la playa, podemos salir a disfrutar, empezar a ser turistas en nuestra propia ciudad, y por supuesto también invitar a la gente que vienen a visitarnos, a recorrer, a conocer, no solamente en verano, Encarnación es linda, sino todo, en todas las épocas del año, no solamente Encarnación, Itapúa en general y Paraguay en particular es muy lindo. Yo acá le voy a leer algunas actividades, pero ustedes se pueden informar en la Dirección de Turismo y en las páginas de la Dirección de Turismo de la Municipalidad y también de la de Senatur, donde ellos van a mostrarle exactamente la agenda y las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hoy se inició un ciclo de encuentros sobre artes de crear y pensar, que es un seminario latinoamericano de cine en la Universidad Católica. También hoy, a partir de las 16 horas, ya ustedes pueden ahora ir a participar en el Centro de Arte Municipal con Stan, la fiesta de San Juan, que lo están esperando. También hoy viernes hasta las 20:30 va a haber el tercer seminario de hotelería y turismo que está en el Hotel Casino Carnaval. También hay un foro, por ejemplo, les cuento que mañana sábado el Foro Internacional de Protocolo y Etiqueta y Proyección Económica que se va a dar en el Salón de Evento del Banco Regional, que es muy, pero muy interesante, con disertantes de primera categoría que tenemos que empezar a conocer sobre esto, que es tan importante el protocolo, saber qué hacer, qué no hacer en diferentes situaciones, ¿no es cierto?
También hay un curso de imagen personal, que es otra de las cosas muy interesantes que nosotros debemos prepararnos a nivel general, ¿no es cierto?, como persona, cómo cambiarse, qué vestirse, qué decir en ciertas situaciones. También el sábado hay un concierto de Rodney Larrua en el Bohemio Hostel Bar. Después tenemos una de las cosas muy interesantes que creo que le va a gustar a las mamás y papás, es una tarde a puro deporte que se va a hacer el sábado a cargo de la dirección de deporte, donde va a haber campeonato de fútbol en la arena, de handball, también fútbol femenino, perdón, zumba, también lanzamiento al cesto de básquetbol, eso todo en la playa San José. O sea que, y también va a haber una exhibición de artes marciales en la pérgola central de la playa San José. O sea que es muy, pero muy interesante para llevarle a los chicos a disfrutar de esto. Otra de las cosas que a mí me parece pero muy interesante y que deberíamos explotar un poquito más es el tema de teatro, ¿verdad? Hay muchísimos chicos que tienen mucha capacidad y el teatro es arte. Y justamente el elenco Rosemí está presentando en las vacaciones de invierno el reino de las nieves. Seguro que ustedes vieron en el material anterior a Olaf, que estaba con el gran muñeco de nieve que estaba en el lanzamiento, ¿no es cierto?, de la temporada, y creo que los chicos deberían empezar a querer este tipo de arte y de cultura que es el teatro. Y bueno, el elenco Rosemí siempre está trabajando a pulmón en esto y hay que seguir apoyando. Es el 7 de julio en el Auditorio Paraná a partir de las 16:30, donde vamos a disfrutar de una obra espectacular que se llama El Reino de las Nieves. Es muy, pero muy interesante. El sábado también va a haber una obra de teatro francesa en la estación de la réplica del ferrocarril. O sea que esta semana hay muchísimo, muchísimo para hacer. Hasta el miércoles, por ejemplo, les cuento, el miércoles 11 de julio, a Vivir Cuentos, contaremos cuentos y diseñaremos nuestro propio libro, que se va a hacer en la réplica de la estación para los chicos, para que se entretengan un poquito, para que hagan algo y que en casa no estén haciendo travesuras. Bueno, a partir de las 15 horas y hasta las 17 horas en la réplica de la estación, vamos a enseñarles a los chicos a contar cuentos y a diseñar sus propios cuentos, empezar a utilizar la imaginación, que muchas veces esta caja boba que ahora se le llama celular también, los chicos puedan empezar a disfrutar de su imaginación, y eso sirve muchísimo para crecer. O sea que estos son algunos de los temas, de las cosas que tenemos como para disfrutar por lo menos la primera semana de invierno. Y ahora justamente vamos a el próximo viernes 13 y el sábado 14 de julio, justamente se viene mi gran boda o mi expo boda. Es un evento que se hace en esta oportunidad por segunda vez y realmente es muy, pero muy interesante. Hoy estuvimos en la cobertura de este evento, donde el señor César Maciel, que es el responsable, nos explicó un poquitito de qué se trata esta gran expo, que es totalmente gratuita, libre, para que la gente pueda ir a disfrutar. Se va a realizar en el Hotel Agua a partir de las 9 de la mañana hasta las, perdón, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde más de 36 están de diferentes, del rubro, eventos, 15 años, bodas, van a estar ahí presentes para que aquellas chicas que ya este año, el año que viene, están por cumplir 15 años, o aquellas parejas que deciden formalizar su unión, pueden acercarse al Hotel Agua, donde van a poder conocer de cerca y aprender, y sobre todo empezar a armar su boda de sueños. Justamente estuvimos con César Maciel, quien nos contó a través de una conferencia de prensa de qué se trata esta obra, y lo interesante es que sería interesante que no todos aportemos, es gratis, pero se le pide a la gente que lleve por lo menos una
un producto de limpieza que se va a ser donado para el hogar de ancianos de la ciudad. Así que es una misión muy loable y creo que además de aprender y de disfrutar de este tipo de eventos, también ayudar hasta a los ancianos que nos necesitan. Veamos esta nota y después continuamos con el programa. Nuevamente buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente en el Agua Resort de Encarnación está recibiendo un importante evento como es la Expo Bodas de Quinceañeras que vamos a estar realizando acá en el día 13 y 14 de este mes, ¿verdad? Y es claro, invitar a todos ustedes que comparezcan, los novios van a tener la oportunidad de estar aquí viendo reunidos proveedores, muchas novedades, tendencias de lo que dice respecto a estas fiestas tan lindas y tan bonitas. Encarnación ya está se convirtiendo en un destino bastante diferenciado, principalmente para las bodas y fiestas de 15 años. Y nosotros, sin lugar a dudas, estaremos siempre apoyando ese tipo de evento tan lindo y tan maravilloso. Entonces, nuevamente, invitamos a ustedes a comparecer el día 13 y 14 a Canelaua Resort de Encarnación a prestigiar este evento que es la Expo Bodas Encarnación, su segunda edición. Gracias a todos ustedes. Bueno, volvemos de esa gran fiesta que se va a hacer el próximo viernes 13 y sábado 14 de julio. Y bueno, ahora vamos a vacacionar un ratito, nos vamos a ir lejitos, un poco lejos de acá de Encarnación. Vamos a conocer lo que es la isla de Padua en Chile. Les cuento que es un lugar maravilloso que deberíamos conocer o ver la posibilidad de programar. Hay muchísimas agencias a través de internet. También uno puede contactarse con la gente que les puede llevar a esta gran isla que tiene mucho de historia. Es una isla que es una isla volcánica de Chile, en la Polinesia. Su nombre nativo es Rapa Nui. Es muy famosa por sitios arqueológicos donde más de 900 estatuas se encuentran varadas en esa isla. Y bueno, cuentan la historia de la cultura de ese pueblo que se instaló hace miles de años en ese lugar y que realmente vale la pena conocer. Miren estas imágenes, trasládense un ratito a ese lugar tan, tan lindo y por qué no, sueñenlo, porque dice que cuando uno sueña, los sueños se cumplen. Thank you.
Bueno, paseamos por Chile, conocimos un poquito más de lo que va a ser este gran vacaciones de invierno para todos. Y bueno, quiero agradecer a la gente que de a poquito me va poniendo un poquito más bella a medida que va pasando los programas, justamente a Cristian Coafer, quien me peina. Realmente espectacular, estamos empezando a cambiar de color, ver qué es lo que me queda mejor, prepararnos también para el verano, porque se viene un verano bastante fuerte y lindo. A las manos, que me las hizo en buenas manos, que es Fiorella, es una hermosa y muy talentosa joven, quien está trabajando hace un tiempo, viajó a España, viajó a Europa, se capacitó y ahora viene a ponernos bellas, sobre todo en nuestras manos, acá en Encarnación. Así que yo les voy a pasar ahora los datos, van a tener los datos de ella acá en la pantalla para que se comuniquen con ella y para tener las mejores manos, porque creo que también dicen que además de los ojos, las manos es el reflejo también de las personas, ¿no? Así que es muy interesante. Y el maquillaje en este caso fue Rocío Meauro, quien también una joven niña que estudió, que se preparó, que se capacita y que nos está poniendo bellas a todas las que, bueno, necesitamos algún tipo de retoque de vez en cuando. Así que muchísimas gracias a Cristian, a Fiorella en buenas manos y a Rocío Meauro, quien me está de a poquito ayudando a eso que, como dijimos, protocolo, presencia, etiqueta. Bueno, de a poquito uno va aprendiendo también en esto, que soy nueva en el tema de la televisión. Así que bueno, la revista Viajeros está a su disposición a través de la página web viajerosrevista.com. Ahí ustedes van a tener todas estas noticias que yo les estoy informando. También lo pueden bajar a través de la web, sino a través del Facebook Revista Viajeros, o en mi Facebook personal, Miriam Moreno, que estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan llegar a tener, estamos disponibles las 24 horas, porque en esto del turismo tenemos que estar siempre atendiendo y al servicio de las personas. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo programa.